Vamos a ver. Tengo bloques de madera de 10 centímetros y 15 centímetros de altura. ¿Cuántos tengo que poner? He de poner de cada tipo para que alcancen la misma altura. Aviso, esto tiene infinitas soluciones. Entonces, todos los problemas de este tema van a ser de máximo común divisor o de mínimo común múltiplo. ¿No copies el enunciado? No sé qué hacéis no copiando el enunciado. No entiendo cuál es vuestra actitud en clase. Ahí está muy mal, Nito, copiarlo. Es que en cualquier sitio no tienes ninguna organización. Así no vale. Tienes que estar y tenerlo todo ordenado. Entonces, si hay que hacer el máximo común divisor y el mínimo múltiplo, ¿cuál tengo que hacer aquí de los dos? ¿Cuál tengo que hacer aquí de los dos? ¿El máximo común divisor o el mínimo común múltiplo? ¿Por qué? Y además te va a dar un número más pequeño. Entonces, tengo que hacer el mínimo común múltiplo. Factorizo los dos números. 10 es 2, 5, 5, 1. Y 15 es 3, 5, 5, 1. 10 es 2 por 5 y 15 es 3 por 5. El mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes al mayor exponente. ¿Cuál es común? El 5. ¿Cuál es el mayor exponente que tiene? 1. Ahora la gente se confunde y los coge los dos. No, se coge uno de los dos. Uno de los dos, no los dos. Es un factor común al menor exponente que es 1. Y el resto también se cogen. Y esto da 30. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Si yo divido 30 entre 10, me da 3. Y si divido 30 entre 15, me da 2. Eso quiere decir que tengo que coger 3 piezas de 10, 1, 2 y 3, para llegar a los 30 centímetros. Y 2 piezas de 15 para llegar también a los 30 centímetros. ¿Veis el concepto? Fácil, sencillo y para toda la familia. Los estamos haciendo. Vamos a ver, Rafa, te lo voy a explicar para que te enteres. Si yo vengo y te doy un maletín con 10 millones de euros, ¿tú crees que tú a mí me preguntas, profe, es que el problema es que nunca he tenido 10 millones de euros? ¿A que no lo considerarías un problema? Pues esto tampoco es un problema. De hecho, esto te lleva a un maletín de 10 millones de euros, si lo usas inteligentemente. La gente que estudia gana más dinero que la gente que no estudia. Sí, hay gente que no estudia y gana mucho dinero, sí. Pero si tú coges a todos los que estudian y sumas todo el dinero, ganan más que los que no han estudiado.